Educación dual efectivamente es un nuevo modelo educativo que quieren introducir especialmente en la educación secundaria, específicamente aprovechando la infraestructura que existe de los colegios técnicos. Este modelo lo que hace es sustituir por completo las materias académicas por una práctica en las empresas, para que vayamos teniendo idea de qué trata. Entonces yo voy al colegio y recibo aquellas asignaturas técnicas que necesito para ejecutar un trabajo determinado. Si por ejemplo mi especialidad es call center, significa que yo voy al colegio a recibir inglés, informática y tal vez mecanografía, nada más. En la empresa pues hago una supuesta práctica, aunque yo no le llamaría práctica ni pasantía porque es de 3 años. Una pasantía se supone que es un periodo razonable que la empresa le da trabajo a usted para ver si es idóneo para el puesto o no lo es. Pero eso lo pueden saber con 2, 3 meses, no con 3 años. Y que en esos 3 años, justificándolo de que es una práctica o una pasantía, entonces te paguen el 30% del salario, ciertamente no es otra cosa que es mera explotación laboral y violación del código de trabajo de este país, porque a estos estudiantes por los 3 años no los cubre las regulaciones del trabajo, es decir, el derecho a vacaciones, aguinaldo, cesantía, etcétera, y tampoco se les aplica su derecho al salario mínimo. Como les menciono, tienen que trabajar por un 70% menos de salario. Por otra parte, y bueno, creo que eso es lo que a mí más me preocupa o debería preocuparnos en el magisterio, es que se está desvirtuando por completo el sentido que tiene la educación pública como proceso formador de personas de manera integral. Si eliminamos el elemento de que la educación debe ser para formar ciudadanía crítica, responsable, consciente de los procesos sociales y políticos, es decir, en otras palabras, si quitamos el elemento integral de la educación, significa que las materias académicas son totalmente prescindibles. Este modelo de educación dual las elimina por completo del currículum y terminamos utilizando colegios o terminamos viendo colegios sin formación académica, deportiva, artística, menos. ¿Qué es un colegio sin asignaturas académicas? Por favor, ¿en qué queda? Es sencillamente un centro de capacitación para una empresa privada. No es otra cosa que eso. Además, fomenta un tipo de educación que no permite a las personas continuar creciendo personal y profesionalmente. No se puede, y lo más preocupante es que se abre este espacio, o se abre la oportunidad de entrar a esta modalidad educativa con solo 15 años y con el título de sexto grado. La verdad, yo no me imagino a una persona en el siglo XXI o dentro de unos 15, 20 años que solamente tenga el sexto grado. La verdad, va a ser la comidilla de la sociedad. Va a ser. Actualmente están pretendiendo aplicarlo en los colegios técnicos, porque son los que cuentan ya con la infraestructura y los medios para poder implementar una modalidad de este tipo. Pero les cuento qué es lo curioso. Desde el año 2006, el Consejo Superior de Educación aprobó un modelo que se llama basado en educación basada en normas de competencia, que dice que la educación debe formar competencias de tipo laboral para entonces satisfacer las necesidades del sector productivo. Bueno, eso es una visión que hasta hace muy poco nunca hubiera entrado en la educación pública de este país. Tal vez a nivel universitario sí, a nivel de las universidades privadas sí se puede pensar que el único objetivo de la educación es formar personas para el trabajo. Bueno, la cuestión es que este modelo se inserta en el sistema educativo público a partir del 2006. Desde ese momento y hasta la fecha comienza a darse toda una transformación en la educación secundaria, en su estructura. En primer lugar, cada colegio nuevo que se funda ahora es técnico. No sé si lo han notado, ahora los colegios técnicos
son los únicos que se están fundando, ya en colegios académicos no están invirtiendo. Por otra parte, están transformando colegios académicos de manera masiva a técnicos. Esa ha sido la tendencia. Y lo han hecho especialmente para aprovechar las ventajas que les da este nuevo modelo educativo que les menciono, educación basada en normas de competencia, que es agarrar el currículum de la educación técnica y someterla al criterio del sector empresarial. Por decirlo así, esta es la mesa de negociación. Aquí está el representante del MEP, la máxima autoridad, aquí está el representante de los colegios técnicos y aquí está el empresario. Los tres construyendo un currículum. Y el empresario en cualquier momento puede solicitar que se haga una modificación, que se revise tal cosa, a tal punto que se creó una nueva figura en los colegios técnicos, que se llama consultor con la empresa, me parece que se llama, no recuerdo el nombre exacto, pero básicamente es una persona encargada de estar monitoreando el sentir de los sectores empresariales más cercanos al colegio para introducir cambios inmediatamente dentro de la estructura curricular. Definitivamente es algo de verdad lamentable y que de verdad pone en peligro el modelo actual de una educación humanista, científica e integral que busque formar personas para ser ciudadanos y no meramente trabajadores, técnicos medios que de ahí ciertamente actualmente ganan, qué sé yo, un técnico de call center puede ganar 400,000 colones. La tendencia que en este país donde ni siquiera se respeta el salario mínimo, 400,000 colones le puede parecer mucho a la gente, le puede parecer que es un buen salario. Un chiquillo de 15, imagínate. Claro, ahora bien, el asunto es que estos salarios se pagan porque la mano de obra no es abundante en el sector. La medida que están tomando es para masificar esta mano de obra, masificando la bajan los salarios. Entre más oferta, menor salario. Bueno, lo que pasa es que aunque a la educación técnica le hayan hecho estos cambios, sigue siendo un modelo de educación que sostiene o que mantiene el elemento académico. Los colegios técnicos le permiten actualmente a los estudiantes sacar tanto el título en bachillerato como el técnico medio. Con el proyecto de educación dual se pretende eliminar o sustituir la formación académica con la práctica en la empresa, lo cual sí, ciertamente, imagínense el prejuicio que podría tener sobre los docentes de académicas de estas instituciones. Y lo que veríamos es un fenómeno de migración entre colegios académicos y técnicos. Estaríamos viendo que aquellos estudiantes de más escasos recursos de los colegios académicos comenzarían a migrar a estos colegios técnicos, mientras que las clases medias de los colegios técnicos volverían a los liceos académicos para poder sacar el bachillerato. ¿Eso por qué? Porque las clases medias, en general, si usted es hijo de un médico, si usted es hijo de un docente, es probable que su familia lo impulse a sacar el bachillerato, porque saben que únicamente a partir de la formación universitaria puede lograrse cierto ascenso social. Ahora, ¿qué pasa con los sectores más pobres? Si en la casa no hay, pero ni para pagar la luz, si ya no alcanza para pagar el alquiler y le ofrecen al padre, a la madre de familia, desesperados porque no hay comida, porque ya casi los echan, la posibilidad de que su hijo lleve algo de dinero a la casa, pues la misma familia va a presionar para que entre a esta modalidad de educación. Bueno, y con un serio riesgo para la calidad de vida de estos estudiantes, porque una vez abandonado el sistema de educación formal, va a ser mucho más difícil que se reinserten en el futuro. Y por otra parte, una persona con bajo nivel educativo es muy propensa a ser manipulada, a ser engañada, a que se le violen sus derechos. Incluso vean, algo tan sencillo como las relaciones de pareja. Una relación de pareja donde una persona tiene una licenciatura y la otra solamente un sexto grado,
podemos adivinar quién va a mandar en esa casa. Podemos adivinar que va a haber una disparidad de poder increíble donde uno va a manipular y se va a aprovechar. O sea, incluso en algo tan sencillo como una relación de pareja. Ahora imagínense en una relación laboral, en las cuestiones políticas, serían personas sumamente manipulables. Ahora bien, a veces a ustedes les van a decir, pero ¿por qué se oponen a educación dual si de por sí ya existe el INAH, que igualmente solo da formación técnica? Bueno, primero, porque el INAH lo que busca es absorber a los estudiantes que ya abandonaron del todo el sistema educativo formal. Y además, en la mayoría de los casos, les exige ya el noveno año, ¿verdad? O sea, hay que sacar al menos noveno año. Este modelo trata no solo de quedarse con estudiantes que aún no finalizan, es decir, que se quedaron con sexto grado y que todavía ni siquiera han abandonado la educación formal. Más bien busca moverlos de la educación formal a esta modalidad de formación técnica que podríamos llamar reduccionista. Estos estudiantes, o más bien, sí, estos estudiantes llegarían eventualmente a convertirse en una gran masa de trabajadores con una misma formación, dirigidos a un mismo sector, que entonces ya podría aprovechar, bajar salarios, porque tiene más oferta, más disponibilidad de trabajadores para explotar. Y eventualmente podría darse el lujo incluso de tener a unos cuantos desempleados, como para crear presión en los demás. Porque este país, bueno, probablemente aquí muchos y muchas hayan surgido y se hayan convertido en profesionales, aunque provienen de una familia que no necesariamente era de profesionales. Aquí, ¿quiénes son hijos de no profesionales? La mayoría. Bueno, eso es porque nuestro sistema educativo, tal cual ha estado planteado, tal cual se planteó en la década del Estado benefactor, permitió que muchos sectores de estratos medios bajos y bajos accedieran a la educación secundaria y posteriormente a la educación superior, a la educación universitaria, y que a partir de ahí personas que tal vez con los recursos de nuestras familias no hubiéramos logrado estudiar, tuviésemos efectivamente la oportunidad de formarnos como profesionales. Si volviéramos a un tiempo en que la educación entonces segrega aquí los que pueden, aquí los que no pueden, pues en pocas décadas volveríamos a tener una inmensa separación entre sectores sociales, es decir, la desigualdad sería más que evidente. Claro, pero el problema es que si usted es un padre de familia que está desempleado, que lo van a echar de la casa que está alquilando, esas mismas condiciones lo presionan a que usted tome ese tipo de decisiones y usted mismo presione al muchacho o a la muchacha a abandonar el colegio formal y pasarse a esta otra modalidad. O sea, el abandono de la educación formal se incrementaría de manera más preocupante de lo que ya es. Caminando, aquí se refiere.